Mi nombre es Enrique Martínez Loarte, soy agente agrícola en el municipio de Hatillo. Trabajo para el Servicio de Extensión Agrícola. En la tarde de hoy vamos a tener la oportunidad de recibir a la doctora Leida Ponce de León, quien está adscrita al Departamento de Ciencia Animal en la Facultad del Colegio de Ciencias Agrícolas. Y nos va a estar hablando sobre unos temas que ella como doctora pues tiene vasta experiencia y conocimiento, además que son temas necesarios para que todos nuestros ganaderos, ¿verdad? Y personas que estén relacionadas a la industria lechera conozcan, ya que la industria lechera pues se ha estado diversificando y tiene unas rutas trazadas, ¿verdad? Para ir ocultando diferentes mercados fuera de lo que es la leche fresca y sin eliminarla, por supuesto. Así que nada, primeramente quisiera dejar algunas instrucciones claras. Todas las personas que se estén conectando a través de la plataforma Google Meet, por favor mantener los micrófonos apagados, ¿verdad? O en modo silencioso. Además que las cámaras preferiblemente que estén apagadas para evitar quizás distracciones o interrupciones en la presentación de la doctora Leida Ponce de León. Cualquier pregunta, comentario o duda pueden canalizarlas a través de los diferentes chats, en este caso Google Meet, o a través de los comentarios en el Facebook Live, todas aquellas personas que nos están viendo por nuestra página oficial, Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Todas esas preguntas yo las voy a estar anotando y al final de cada presentación va a haber una sección de preguntas que muy gustosamente la doctora va a estar aclarando o contestando. Así que queremos o quisiéramos que primeramente el doctor Aníbal Ruiz nos dé un breve saludo a este segundo seminario para entonces dar comienzo a lo que es la presentación de la doctora Leida Ponce de León. Así que sí, Aníbal, ¿estás disponible por ahí? Un Saludos, breve buenas tardes saludo a a todos todos. los que nos están oyendo. Saludos, saludos. Gracias, Enrique. Gracias a todos los compañeros que nos están acompañando hoy. Bien contentos. Sabemos que es un tema que va a ser de provecho para todos, viendo hacia dónde se dirige la industria en los próximos años. Así que a nombre de la oficina del decano asociado y su director, el profesor Eric Irizarry Otaño, del decano director, el doctor Raúl Maquiavel, de Extensión Agrícola y de todos los componentes de Extensión y del Colegio de Ciencias Agrícolas. Le damos la bienvenida a todos y esperemos que saquen provecho de tan valiosa información. Así que muchas gracias a todos y estaremos participando también de la actividad. Gracias, buen día. Muchas gracias, Aníbal, por el breve mensaje y bienvenida. Así que nada, espero que todos los ganaderos que estén participando de esta actividad y igual forma todas esas personas que están relacionadas a la industria lechera puedan sacarle provecho y puedan adquirir conocimientos nuevos luego de esta parte educativa que nos va a estar ofreciendo la doctora Leida Ponce de León. Así que le exhortamos, ¿verdad?, a que si tienen dudas, pues no se queden con ellas y al final de la presentación nos las dejen saber para que la doctora pueda contestarlas. Doctora, si puede ir presentando la pantalla con la presentación, tiene el espacio para que comience su intervención educativa. Bueno, saludos. La verdad que agradezco mucho la invitación para hacer esta conferencia. Espero pues que sea de su agrado. Así que el tema de mi presentación, la primera conferencia es el tema es las características físico-químicas de los componentes de la leche y su rol en la elaboración de productos lácteos. Déjenme un momentito, a ver si puede empezar el slideshow.
Y por alguna razón mi computadora hoy está un poco lenta, pero denle unos minutitos para entonces poder empezar. Ok. Bueno, aquí pues, como dije hace un momento, pues el tema de hoy son las características físico-químicas de los componentes de la leche y su rol en la elaboración de productos lácteos. Los componentes de la leche tienen un rol fundamental en la elaboración de los distintos productos lácteos. Inclusive, sin ellos no tendríamos como tal el producto a la leche, porque lo que diferencia a la leche de otros productos precisamente son sus componentes. Y una de las cosas más increíbles de todo esto es que los componentes de la leche son particulares de la leche. Muchos de ellos, al estar en la leche, son diferentes a quizás otros alimentos que tengan componentes parecidos. Y eso hace que la leche tenga las características que tiene. Así que es muy difícil que otro alimento pueda sustituir a la leche. O sea, las particularidades de la leche son especialmente de ella. Y la leche como producto es un producto maravilloso y es precisamente por estas características que tiene. Y es difícil que otro alimento lo pueda sustituir. Así que esa es una de las cosas que uno debe conocer. Y eso es algo que lo pueden ver según yo vaya hablando y les vaya hablando de los distintos componentes que tiene la leche. Nada, voy a iniciar la presentación definiendo precisamente lo que es leche. Y la leche tiene dos definiciones. Tenemos la definición biológica, donde nos dice que la leche es producida por todo mamífero para alimentar a sus crías. O sea que por definición, el único alimento que se puede llamar leche es aquel que es producido por un mamífero. Porque como ustedes bien saben, los mamíferos son todos aquellos animales que tienen glándulas mamarias, incluyendo a nosotros los humanos. Así que no existe ningún vegetal que pueda producir leche. Así que esa es una de las primeras cosas que hay que tener claro y que eso es algo que debemos de cierta manera proteger y llevar ese mensaje. Que todos esos alimentos que aparecen con la palabra leche que no son obtenidos de un mamífero no son leche. Son bebidas producidas a base de un vegetal y no comparan a la leche porque los componentes de la leche son especiales para la leche y sus propiedades son intrínsecas de la leche. Así que las cosas que nosotros podemos obtener de la leche, las obtenemos por las características que tienen estos componentes y no pueden ser imitados por cualquier otro producto. La otra definición que tenemos la establece el FDA, o como se llama en español, la Administración de Drogas y Alimentos, en el Código de Regulación Federal, y aquí tengo un pedacito, ¿verdad?, porque es bastante extenso, si han tenido la oportunidad de consultar el Código de Regulación Federal, donde nos dice que es la secreción libre de calostro de vacas saludables, que debe tener un mínimo de 3.25% de grasa y 8.25% de sólidos no grasos. Así que vemos en la definición donde entran de lleno ya los componentes de la leche. La grasa, al ser el componente que mayormente varía, de mayor variación, perdonen, la tienen aparte y los otros componentes que por lo general varían menos, como son la proteína, la lactosa, los sales y minerales, pues los reagrupan todos en sólidos no grasos. Así que la leche, por definición, según lo establece la FDA, debe cumplir con estos parámetros, un mínimo de 3.25% de grasa y de 8.25% de sólidos no grasos. Así que tengo aquí el ejemplo donde uno puede encontrar la definición de leche. Esto ya está establecido por ley. Aquí lo vemos que es en el título 21, la sección 131.110. Establece la definición de lo que es leche. Y vuelve y dice, en este caso, pues se refiere particularmente a la vaca, pero pues esa es la leche que mayormente nosotros comercializamos, tanto aquí en Puerto Rico como en Estados Unidos. Pero el punto que les quiero llevar es que la leche solamente proviene de mamíferos y la leche es especial y única. O sea, es difícil imitar la composición de la leche, pero lo van a ver
cuando yo estoy explicando los componentes de la misma. Ok, ¿cuál es la composición de la leche? La leche pues tiene agua, que es el componente en mayor cantidad, y también tiene proteínas, tiene grasa, lactosa, sales y minerales. Esos son los componentes de la leche. En términos de composición, la leche es un producto que es bastante balanceado. La mayoría de sus componentes podemos decir que están en proporciones muy similares. Así que eso lo hace un alimento que proporciona la mayoría de los nutrientes que uno requiere que uno requiere para estar bien alimentado. En la lámina que tengo al lado, vemos un pequeño tubo de ensayo que tiene una capa de crema y de leche descremada. La mayoría de nosotros, excepto pues, aquellos de ustedes que son ganaderos, pero la mayoría del consumidor muy rara vez tiene la oportunidad de observar que la leche se compone prácticamente de dos productos, que es la crema y la leche descremada. Si tú dejas reposar leche que no haya sido homogenizada, espontáneamente se va a descremar. O sea, la crema, por la diferencia en densidad, va a subir a la superficie, que es lo que vemos aquí. Esta capa que vemos aquí es la crema. Y la crema está compuesta por la grasa, parte de la proteína también, especialmente la caseína, se asocia parte a ella. Y entonces tenemos el resto de los componentes de la leche que van a formar parte de la leche descremada, que son aquellos componentes que son solubles en agua. Así que la mayoría de los consumidores no ven esto porque al homogenizar la leche, esta crema se incorpora con el resto de los componentes y tenemos un producto que es homogéneo. Pero antes de ser procesada, antes de ser homogenizada, la leche en forma espontánea se separa en dos capas porque la grasa de la leche tiene una densidad menor al resto de los componentes. Así que uno puede obtener dos productos a partir de esta secreción láctea. Vamos a estar hablando de cada uno de estos componentes, vamos a estar describiendo algunos aspectos químicos de los mismos, sobre la química de ellos, y vamos a hablar sobre el rol que tiene cada uno de estos componentes en la elaboración de los distintos productos derivados de la leche, que se entienden que son el queso, el mantecado, el yogur, leches fermentadas y mantequilla. Esos son los productos derivados de la leche. Así que vamos a estar hablando de cómo cada uno de estos componentes tiene un rol en la elaboración de los mismos. Así que cada uno de estos componentes de la leche tiene una importancia bien significativa a la hora de obtener los distintos productos que conocemos como derivados de la leche. Ok, aquí tenemos la composición de la leche en Puerto Rico, y hago la salvedad que es aquí en Puerto Rico porque esto yo lo obtuve del informe de la ORIN, el que tenía disponible, porque la composición de la leche varía de acuerdo al país de origen, o sea, no necesariamente la composición de la leche de país a país va a ser igual. La composición de la leche es afectada por diversos factores. Uno de ellos es donde se obtiene. Así que la composición de la leche aquí en Puerto Rico, generalmente, esto es en promedio, la grasa tenemos 3.30, proteínas 3.17. De este 3.17, un 82% es caseína. El 18, el resto, el otro 18, pues son las proteínas del suero, lactosa, que es 4.69, sales y minerales, 0.74, y los sólidos totales, que son 11.90. Así que el resto, pues, es agua, pero es una cosa bien interesante cómo este 11.90 de sólidos totales hace que la leche se comporte de la manera que se comporta y hace que este producto sea tan versátil y tan maravilloso. Y voy a estar hablando un poco sobre esto. Muchas veces
los alimentos, pues uno los toma por sentados porque es algo tan cotidiano que uno no piensa en ellos, pero si uno se pone a pensar en todos los usos de la leche y en todas las cosas que uno requiere de la leche, realmente es algo que uno causa, por lo menos a mí siempre me ha pasado, que causa asombro. Y la leche es otra de las cosas, no quiero hablar de este tema ahora, pero es una de las cosas que uno, cuando hay mal tiempo, una de las primeras cosas que uno echa en falta, porque pues la leche se echa a perder y unas veces no la puede conseguir en el supermercado, pero cuando uno no tiene leche, o por lo menos aquellos que consumimos leche, cuando no tenemos leche en la casa, ¿qué mucha falta nos hace? Porque la leche tiene muchos usos y la leche forma parte de nuestro diario vivir, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, la cena, las meriendas. ¿Y qué lo hace así tan importante? Son precisamente estos sólidos totales que están presentes, porque sin estos sólidos totales sería agua, no sería otra cosa, pero los componentes de la leche son los que son responsables por darle estas características que tiene la misma. La estructura de la leche, observemos aquí que no todos los componentes que están presentes en la leche están disueltos en la leche, están más bien asociados o que se encuentran sostenidos, por decirlo de una manera, en el serum o el plasma, que es la parte acuosa. La grasa como tal, especialmente la grasa bovina o la grasa láctea bovina, se encuentra en glóbulos y estos glóbulos se encuentran rodeados por membranas y estos glóbulos varían en tamaño. Y la razón, y esta es la razón por cual la leche se descrema de forma espontánea, porque los glóbulos de gran tamaño absorben los glóbulos de menor tamaño y luego por la diferencia en densidad, toda esta grasa se unen estos glóbulos y suben a la superficie. Cuando nosotros homogenizamos, uniformizamos el tamaño de estos glóbulos, por lo tanto, ya no se unen y no se separan de la leche. Pero en su estado natural, cuando la leche ha estado sin procesar, la grasa como tal está en estas estructuras que son estos glóbulos. Estos glóbulos están rodeados por membranas y estas membranas pueden ser bastante delicadas. Y por esa es la razón que cuando uno maneja leche cruda, no debe agitar la leche demasiado fuerte porque estas membranas sufren daño y la grasa al quedar sin la protección de estas membranas queda expuesta a las enzimas que tiene la leche y es cuando la leche se torna rancia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Así que la grasa forma glóbulos, no está diluida como tal en el plasma o en la parte acuosa, forma lo que se conoce como una emulsión. Entonces también tenemos las micelios de caseína, que la caseína tampoco está disuelta ni es soluble en la parte acuosa, al contrario, caseína es hidrofóbica y entonces también se encuentra en suspensión formando estas estructuras que se le conocen como coloides. Así que tenemos dos componentes de la leche que no forman parte que están suspendidos como tal, no están disueltos, que es la grasa y la caseína. La lactosa, las sales y los minerales y las proteínas del suero, estas sí se encuentran en verdadera solución con la parte acuosa o el serum. Y esto tiene importancia en algunas características de la leche, como es el punto de congelación de la leche y esos aspectos. Así que, ¿cuáles son las características de la leche? Pues está compuesto por el serum, que es la parte acuosa. Acabo de decir que es donde se encuentra suspendida los sales, los minerales, las lactosas y las proteínas del suero. Y los sólidos totales, que es la grasa, las proteínas, la lactosa, sales minerales, vitaminas y gases. Como había dicho, pues la grasa forma una emulsión, que es una emulsión oil in water, lo que quiere decir que estos glóbulos de grasa se encuentran suspendidos en una parte acuosa. Y la caseína es un coloide, que es un estado intermedio entre una emulsión y un alimento que se disuelva como tal. O sea, los coloides no están tampoco disueltos, están suspendidos. Ok, la cantidad presente de estos componentes varía de acuerdo a la época del año, la etapa de lactación, la raza del animal, la alimentación que recibe y la salud. O sea, sabemos que en épocas de calor
el rendimiento disminuye, la cantidad de grasas y proteínas también se reduce. En épocas de invierno, pues aumenta la grasa. La etapa de lactación, el animal se puede decir que pasa por tres etapas de lactación, una temprana, una intermedia y la final. Y la composición de la leche no es igual. Al principio, pues los sólidos totales son un poco más elevados. Cuando el animal alcanza el pico de producción, pues los sólidos totales empiezan a descender y según el animal se acerca a su periodo de orro, que empieza a disminuir la producción, pues los sólidos de la leche también comienzan a aumentar. Distintas razas producen distintos porcentajes de grasa, por darle un ejemplo. No todas las razas de tipo lechero producen leche con la misma composición. La alimentación es bien importante. Aquí tenemos casos cuando el animal no está recibiendo forraje suficiente, ahí observamos que la grasa disminuye. Cuando sobrealimentamos con concentrado, observamos que la cantidad de nitrógeno no proteico aumenta. La alimentación en el ganado lechero, y esa no es mi área de especialidad, pero vemos que aquí la alimentación tiene que ser una alimentación balanceada, porque el animal, pues, la alimentación que le queremos dar no es para que el animal engorde, es que lo produzca en leche. Pero, sin embargo, no quiere decir que si tú le aumentas la cantidad de materia seca que le das a la vaca, por decirlo así, no necesariamente se traduce en un aumento en los componentes de la leche. Sin embargo, si tú no alimentas adecuadamente ese animal, sí vemos una reducción en los sólidos totales de que se están presentes en la leche. Así que eso, aquí hay que tener un balance y es un punto bastante delicado para obtener una leche con una buena composición. Hay que tener cuidado cómo llevar a cabo esto, cómo llevarlo de forma adecuada. Y la salud del animal también. Una de las situaciones que es responsable por causar cambios en la composición de la leche es cuando los animales o las vacas sufren de mastitis. La mastitis, pues, tiene un efecto bastante marcado sobre la composición de la leche. Animales que sufren de mastitis, por lo general su leche es más salada. Cuando tenemos daños al tejido secretor, también tenemos desbalance en cuanto a los sólidos totales que tiene la leche. Si el sistema secretor no está funcionando adecuadamente, pues obviamente los componentes que se sintetizan precisamente en este tejido, pues van a dejar de sintetizarse. Y entonces la composición de la leche se va a afectar. Así que es bien importante tanto mantener la alimentación como la salud del animal en sus óptimas condiciones para que no se afecte la composición de la leche. Obviamente estos son temas que se pueden tratar en una conferencia aparte. Hoy los menciono por encima porque esta no es el tema específico de mi conferencia, pero es un área que es bien importante en cuanto a la composición de la leche. Ok, ¿por qué es importante conocer sobre la composición de la leche? Como dije hace un momento, pues la composición de la leche refleja el manejo que se le da al animal. La composición te dice si la dieta es balanceada, si el animal está enfermo, si los animales reciben una dieta que no es adecuada. Esto afecta no tan solo la grasa, pero también otros componentes de la leche. Inclusive puede dejar entrever qué tipo de razas hay en esa vaquería. La composición también delata si ha sido adulterada, porque la composición de la leche es bastante estable. Así que si la grasa por lo general pues aumenta o disminuye de acuerdo a la época del año, pero los sólidos no grasos son bastante estables y por lo general no deben sobrepasar el 9%. Así que cuando observamos leches que tienen sólidos no grasos por encima del 9%, podemos sospechar que es que se le ha añadido sólidos totales aparte y ha hecho que estos sólidos no grasos pues se alteren y presenten un valor que no es el adecuado.
Es importante también conocer la composición de la leche, porque si vamos a realizar o vamos a elaborar algún tipo de producto, como la composición de la leche varía a través del año, es necesario conocer esa composición para tú poder llevar a cabo la elaboración de productos que tengan una calidad bastante uniforme. Así que tienes que conocer la composición para ver cómo varía a través del año, para entonces estandarizarla al nivel que se requiere. Además, ciertos productos lácteos requieren que la leche se estandarice. Un ejemplo es el yogur. El yogur, por lo general, cuando tú elaboras yogur, la leche que se utiliza para el yogur debe tener entre un 13 a un 14% de sólidos no grasos. La leche tiene entre un 8.25 a 9%. O sea que ahí vemos que los sólidos no grasos de la leche no son suficientes para obtener un producto que sea sólido. Y ahí es que viene el proceso de estandarización, donde tú aumentas la cantidad de los sólidos no grasos añadiendo leche en polvo. Así que tú tienes que conocer cómo es la composición básica de tu producto para poder estandarizarlo y llevarlo a los valores que requieren de acuerdo al producto que se va a elaborar. Así que es otra de las cosas que uno debe tener claro. Aunque aquí en Puerto Rico no se utiliza la composición para pagar la misma, en otros países sí lo llevan a cabo esta práctica. Y obviamente, por lo que dije en un principio, que es responsable por muchas de las características de la leche. Así que tú tienes que conocer sobre la composición para tú poder manejar adecuadamente esta leche y poder resolver ciertos problemas que pueden ocurrir cuando tú elaboras productos que no necesariamente vas a poder resolver si no conoces cómo la composición afecta la elaboración de los mismos. Ok, la leche es un producto versátil, de eso no, eso nadie me lo puede refutar. Una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes cuando empiezo el curso de productos lácteos es que si un extraterrestre llegara a la Tierra y le presentara un pedazo de queso, sin él saber el trasfondo de que el queso sale de la leche, no necesariamente se va a dar cuenta que el queso sale de la leche, porque el queso es un producto completamente diferente a la leche y es una de las cosas que a mí me asombra, cómo tú puedes sacar de un producto que es líquido y obtener una gama de quesos, porque existen cientos de variedades de quesos y todas se hacen con leche. Así que nadie me puede negar que la leche es un producto versátil y es increíble la cantidad de quesos que uno puede sacar simplemente de la leche. Y es simplemente cambiando la manera en que uno lleva los pasos durante la elaboración de los quesos. Obviamente no me puedo poner a hablar sobre quesos. Uno puede estar todo un semestre hablando sobre quesos. Queso es uno de los alimentos más interesantes y más maravillosos que existen. Así que uno puede estar todo un semestre hablando sobre ellos. El queso y el yogur son ambos productos fermentados, o sea, requiere que se añadan bacterias lácticas y estas bacterias lácticas van a hacer unos cambios sobre la leche. Y estas bacterias, pues precisamente, actúan sobre los componentes de la leche. El mantecado es otro producto que se obtiene de la leche. Las leches fermentadas, no, el yogur no es la única leche fermentada que existe. Si uno se pone a buscar por internet y hacer una búsqueda de leches fermentadas, la mayoría de los países tienen leches fermentadas que ellos producen, que quizás nosotros no conocemos. Si vamos a Colombia, por decirles un ejemplo, Colombia consume mucho kumis. Es posible que ahora usted haya visto en el supermercado kefir, que es un tipo de leche fermentada. Existe el buttermilk, aunque aquí en Puerto Rico no se consume mucho, pero es parte o es ingrediente de muchos productos de repostería que consumimos. Todos ellos son leches fermentadas. Y simplemente el tú utilizar distintos tipos de bacterias lácticas te da las distintas leches fermentadas que tú puedas conseguir. La mantequilla es otro de los productos que sale de la leche y tristemente mucha gente confunde mantequilla con margarina y no son lo mismo. La mantequilla se obtiene de la crema de la leche y la mantequilla es un producto, es un cambio físico que ocurre en la leche cuando es un cambio físico, es un cambio en emulsión de la grasa. Al principio yo dije que la grasa era una emulsión oil in water, la mantequilla es water in oil, o sea, lo que hacemos cuando elaboramos mantequilla es hacer un cambio de emulsión. Es simplemente eso, es un cambio físico.
La mantequilla es uno de los productos más naturales que puede existir. La mayoría de los productos lácteos son cambios físicos en que no requieren ningún tipo de procesamiento extraño. Son productos que pueden ser de elaborarse de forma completamente natural. Tenemos la leche como ingrediente. La leche la utilizamos en muchos alimentos, en muchas recetas, porque la leche aumenta la viscosidad. No me diga aquí que a algunos de ustedes les ha pasado que cuando por X o Y razón uno se enferma y te elimina la leche, porque obviamente la leche puede ser un poquito difícil de digerir, y te toca hacer avena sin leche, o te quieren hacer que no consumas leche y te ponen a hacer avena sin leche. La diferencia en sabor y en textura es completamente del cielo a la tierra. O si tú vas a hacer pancakes o cualquier receta, el que tú le añadas leche mejora visiblemente las características de sabor de ese producto. También la leche tiene propiedades amortiguadoras. La leche, por los minerales y las sales que tiene, evita cambios abruptos en temperatura. La leche es uno de los productos más neutrales que existe. Y por eso muchas veces cuando uno tiene acidez, si uno se toma un poquito de leche, pues te ayuda a aliviar, porque la leche pues tiene componentes que aminoran o amortiguan cambios en pH. La leche provee olor, provee color y provee sabor. Me vengan a decir a mí que cuando uno está haciendo papitas majadas, echarle un poquito de leche y un poquito de queso no hace una diferencia bien grande en el sabor de esas papas majadas. ¿Quién se come unas papas majadas sin sal? Bueno, hay veces que te hacen hacerlo por X o Y razón, pero la diferencia en sabor es del cielo a la tierra. Así que la leche provee sabor y provee olor, provee textura, hace las cosas más cremosas. Otra cosa que es interesante de la leche es que la leche produce espuma. ¿Por qué utilizamos espuma cuando hacemos productos de repostería? Porque al tú batir la leche junto con otros componentes, observamos que hay espuma, y esa espuma permanece cuando horneamos el producto, y eso hace que ese producto no sea denso, sino que sea más esponjoso. Así que eso ayuda a dar en los productos de repostería, ayuda a proveer una mica más esponjosa, aquellos productos que lleven leche. También la espuma es importante cuando estamos elaborando mantecado. El proceso de batido y el proceso de producir esa espuma en la elaboración de mantecado es lo que ayuda, además de otros factores, a mantener esa textura cremosa o esa textura esponjosa. La leche también es pegajosa, o sea, por ejemplo, si tú quieres mantener las cosas unidas, puedes utilizar leche. Por ejemplo, si estás haciendo frituras de algún tipo, la leche te ayuda a mantener esa fritura. Hay embutidos que añaden leche en polvo para mantener la carne que se utiliza, mantenerla unida dentro de la tripa que se utiliza. Así que la leche, pues, obviamente provee, tiene muchos atributos que ayuda a mejorar las características organolépticas de muchos alimentos. Mejora la textura, como ya había dicho. Todas estas características que he mencionado ahora, la viscosidad, color, olor, sabor, la producción de espuma, que sea adhesivo, todos ellos están relacionados precisamente a los componentes de la leche. Los sólidos totales de la leche aumentan la viscosidad, la producción de espuma, la producción de que sea pegajoso, eso es por la proteína. La textura lo mejora por la grasa. La grasa es un lubricante, así que la grasa ayuda a mejorar la sensación de cuando uno consume estos alimentos. Así que todas estas características que tiene la leche y todas estas, la razón por la cual podemos producir estos productos, se debe precisamente a los componentes que tiene la leche. Y la composición de la leche es única, o sea, no hay otro alimento que compare a ella. Ok, vamos a empezar a hablar de los distintos componentes de la leche. Vamos a empezar con la grasa. Obviamente la grasa es de la leche uno de los componentes, como dije anteriormente, que tiene mayor variación a través del año, y también la alimentación la afecta. Si no damos o no proveemos suficiente forraje,
pues se deprime la producción de grasa en la leche. ¿Pero qué es la grasa? Vamos a empezar por ahí. Ok, la grasa de la leche es un lípido. Son ésteres de ácidos grasos y compuestos relacionados que son solubles en solventes orgánicos no polares. Por lo tanto, no son solubles en agua. El lípido más abundante en la leche son precisamente los triacilglicéridos. Del 95 al 98% de los lípidos presentes en la leche son triacilglicéridos. Los triacilglicéridos no es un compuesto químico que sea exclusivo de la leche. La mayoría de los alimentos tienen triacilglicéridos, inclusive nuestra sangre tiene triacilglicéridos. Pero los tipos de triacilglicéridos que tiene la leche son diferentes a los tipos de triacilglicéridos que tú encuentras en otros alimentos. Y esto hace que la leche láctea tenga, aunque sea el mismo compuesto químico, como tiene unas diferencias y unas particularidades, hace que la grasa láctea tenga unas características que no tienen otras grasas que podemos encontrar en otros alimentos. Los triacilglicéridos son compuestos formados por una molécula de glicerol y tres ácidos grasos. Disculpen que les esté hablando de química, no les, espero que no les aburra. Pero es importante conocer sobre esto porque hay una diferencia en el tipo de lípido que puede estar presente en la leche y uno por mal manejo puede causar cambios en los tipos de lípidos que hay en la leche. Así que es importante pues, tener esto presente. Otros lípidos que pueden estar presentes, aunque en menor cantidad, casi en menos del 5%, pues tenemos monoacilglicéridos. Que un monoacilglicérido es una molécula de glicerol con un ácido graso. Podemos tener triglicéridos, que es una molécula de glicerol con dos ácidos grasos. Tenemos fosfolípidos, que los fosfolípidos son parte de las membranas de los glóbulos de grasa. Lecitina, que es un emulsificador, colesterol, que muchos de nosotros sabemos del colesterol porque pues, aparentemente causa problemas en nuestra pena, pero la mayoría de los alimentos de origen animal tienen colesterol. Inclusive nosotros producimos colesterol de forma natural. Y entonces tenemos ácidos grasos libres, o sea, ácidos grasos que no están unidos a la molécula de glicerol. El lípido de mayor cantidad, vuelvo y repito, son los triacilglicéridos, que son una molécula de glicerol con tres ácidos grasos. Así que la mayoría de lo que encontramos en la leche es precisamente este triacilglicérido. La molécula de glicerol es igual para cualquier otro triacilglicérido. Lo que difiere son los ácidos grasos que pueden estar unidos a esta molécula de glicerol. Como hay una gran variación en los tipos de ácidos o el perfil de ácidos grasos que pueda tener una grasa, por eso es que vemos que distintas grasas se comportan de distinta manera. La grasa láctea es muy diferente a las grasas de origen vegetal, porque los tipos de ácidos grasos que abundan o que forman la grasa en la leche son diferentes a los que forman grasas de otros alimentos. Y que tenemos aquí un triacilglicérido, tenemos el glicerol en el centro, ven donde están las tres C. Aquí, esta es la molécula de glicerol y tiene tres grupos hidroxilos. Y en estos grupos hidroxilos es donde se une el ácido graso. Aquí tenemos uno, dos y tres. Son tres ácidos grasos que se unen a la molécula de glicerol y esto es lo que forma la grasa en la leche. El 95 al 98% de la grasa en la leche está formado de este compuesto químico. Ok, acabo de decir que hay ácidos grasos unidos a esta molécula. Mientras los ácidos grasos estén unidos a esta molécula, la leche tiene un sabor agradable. Pero por si X o Y razón, estos ácidos grasos se separan, ahí es que donde vienen los problemas de sabor. Pero eso voy a hablar más adelante. Otra cosa que es interesante es que los ácidos grasos, los ácidos grasos no ocupan estas posiciones de forma aleatoria. Hay ciertos ácidos grasos que favorecen ciertas posiciones en el glicerol y esto a su vez afecta las características que tiene la grasa láctea. Así que esto puede afectar la cristalización y la forma en que se derrite la grasa. Ustedes saben que las grasas derriten, pero se han observado
la grasa láctea no derrite igual o no tiene la misma apariencia que aceite, ese tipo de cosas. Y es precisamente por los distintos ácidos grasos, precisamente por la ubicación de los ácidos grasos en la molécula de glicerol. Ok, hay alrededor de 250 tipos de ácidos grasos. Al tener esta versatilidad de ácidos grasos, es por eso que vemos tanta variación en la grasa que encontramos en los distintos alimentos. La grasa láctea, por lo general, los tipos de ácidos grasos que encontramos en la grasa láctea de forma abundante son los ácidos grasos de cadena corta a mediana, que son los C4 a C12, y ácidos grasos de cadenas saturadas. Saturado quiere decir que todos los enlaces están ocupados por un compuesto químico. Cuando una grasa es insaturada, se refiere a que aparte de lo que une esa cadena de ácidos grasos, hay áreas que no están ocupadas y forman dobles enlaces y triples enlaces. La grasa láctea, la mayoría de los ácidos grasos que están asociados, pues son de tipo saturado. Y esto a su vez imparte las características que tiene la grasa láctea. Eso es lo que le da la rigidez de la grasa láctea. Eso hace que la grasa láctea pues sea, que sea un poco más rígida y que no sea y que sea sólida a temperatura ambiente. Entonces, en menor cantidad hay ácidos grasos que son ramificados, cadenas impares, o sea, que sean C5, C7, o sea, la mayoría de la grasa nuestra son cadenas pares, C4, C6, C8, C10, C12, y estos son los más abundantes. Aunque hay en pequeña cantidad, y no saturados como el ácido oleico, que este es C18. El tipo de ácido graso determina la reactividad, la razón de derretimiento y el valor nutricional. Eso hace que, ¿por qué distintas grasas de distintos alimentos? Pues no sean iguales. Ustedes pueden haber observado que, por ejemplo, cuando cocinamos, la mantequilla pues tiende a quemarse más rápido versus que cuando uno usa este aceite de canola, es precisamente por los tipos de ácidos grasos que están presentes. Ok, vemos aquí, y lo que quiero que observen es que estos son los tipos de ácidos grasos que están presentes, y tenemos de cadena butírico, que es el más corto, que es C4, caproico C6, caprílico C8, cáprico C10, lórico C12. Y estos son los ácidos grasos en mayor cantidad que pueden estar presentes en la leche como tal. Estos son los que están presentes en mayor cantidad. Entonces aquí tenemos la posición, si forman parte de fosfolípidos, si están como libres como free fatty acid o si están asociados a la molécula de glicerol. Aquí ven que tenemos tres que se llaman caproico, caprílico y cáprico, y se llaman así porque es el nombre común, y esto es lo que se asocia precisamente al olor que tienen los cabros y la leche de cabra y de oveja también, pues tiene mayor cantidad de estos ácidos grasos, caproico, caprílico y cáprico, versus la leche no tiene igual cantidad, por eso es que la leche de vaca, su aroma es mucho menos fuerte que la de cabra y la de oveja. Y es precisamente por la cantidad de estos tres ácidos grasos difiere. O sea que inclusive entre unos mismos rumiantes, la cantidad de estos ácidos grasos que puede estar presente en su leche va a variar. O sea, el perfil de ácidos grasos de la leche de vaca versus de cabra versus de oveja no es igual. Por eso es que la leche de cabra y de oveja pues tienen un aroma más intenso que la leche de vaca. Entonces, otra cosa bien importante, estos ácidos grasos, mientras están unidos a la molécula de glicerol, no causan problemas en olor ni sabores cuando se separan, que es que tenemos problemas. Ok. Reacciones de importancia en la grasa, y menciono esto porque esto afecta directamente la calidad de la leche. La leche o la grasa en la leche
es susceptible a oxidarse, a que ocurra lipólisis y también reacciones de cristalización. Oxidación y lipólisis tienen efectos, pueden tener efectos negativos sobre el aroma y el sabor de la leche. La cristalización es importante porque con la cristalización de la leche es que nosotros logramos la textura que tiene el mantecado, y la cristalización es importante también durante la elaboración de mantequilla. Pero las tres reacciones ocurren en la grasa de la leche. Ok, la oxidación, y no son iguales, la oxidación y la lipólisis no son reacciones químicas, no son las mismas reacciones químicas, aunque ambas producen compuestos objetables de olor y de sabor en la leche. La oxidación ocurre por la acción del oxígeno sobre ácidos grasos insaturados. Aunque la leche no tiene muchos ácidos grasos insaturados, tiene algunos, y estos son susceptibles a oxidarse por la presencia de oxígeno. Así que la leche, una de las formas de mantener la leche sin que se oxide, precisamente removiendo este oxígeno. Otra cosa que ustedes han observado es que la leche siempre hay que distribuirla en envases opacos y que no estén expuestos a la luz, porque la luz es la que genera este proceso de oxidación de la leche. Otra cosa que ustedes han observado es que la leche no debe ser almacenada en envases que tengan ni cobre ni hierro, porque el cobre y el hierro son responsables por generar esta reacción también. Así que aquí tenemos la razón por la cual debemos remover el óxido de la leche, por la cual debemos guardar la leche en envases opacos que no le dé la luz, y por qué no podemos utilizar cobre ni hierro para almacenar la misma, o sea, envases que tengan cobre ni hierro. Y es preferiblemente usar acéridos oxidables, porque la leche se oxida. Si alguna vez usted quiere probar cómo sabe la leche oxidada, yo les doy este pequeño experimento que usted puede realizar, y es simplemente guardar un poco de leche en una botella de agua. Obviamente, saque el agua primero y la pone al sol, la leche, 10 minutos solamente al sol. Guarde esa leche en la nevera y pruébela el otro día, y va a ver, y después me cuenta. Así que ahí puede observar la rapidez en que se puede oxidar esta leche cuando está expuesta a la luz solar o artificial, y por esa es la razón por la cual debemos guardarla en envases que sean opacos. Entonces, la oxidación, esta reacción, una vez que comienza, se sigue autogenerando. El oxígeno separa donde está el doble enlace, pues el oxígeno actúa sobre ese doble enlace y separa en pedazos y forma estos compuestos que se autorreplican. Se forman radicales libres, peróxidos y hidroperóxidos, y estos dan mal sabor a la leche. Yo no sé si alguna vez usted ha observado algún alimento que tenga mucha grasa, que haya guardado por algún tiempo, y decida probarlo y lo abre y huele a pintura. Eso es oxidación. O sea, cuando vemos sabores o olores a metálico, a pintura blanca, esos son producidos por la oxidación de la leche, de la grasa. La otra reacción, aquí tenemos un ejemplo de cómo ocurre la oxidación. Tenemos la formación de un oxígeno, y este oxígeno pues separa el doble enlace, tenemos el doble enlace, y se forman estos radicales libres. Y estos radicales se autogeneran y se siguen produciendo. Y entonces se van a producir compuestos desagradables en sabor, como son ketonas y aldehídos. Lipólisis es el otro ejemplo de una reacción que causa problemas en la leche, que ocurre por la acción de la enzima lipasa. Hay dos tipos de lipasa en la leche. Está la lipasa que ocurre normal en la leche, que es parte de los componentes que están en la leche, y aquí es donde uno tiene que tener cuidado cuando uno manipula leche cruda, porque si tú agitas de forma excesiva la membrana del glóbulo de grasa que yo estaba mencionando en un principio, se rompe y la enzima que se encuentra de forma natural en la leche va a causar rancidez. Y la lipasa lo que hace es que separa los ácidos grasos de la molécula de glicerol. Esto pues causa mal sabor.
pero con la pasteurización de la leche uno elimina la lipasa que se encuentra normalmente en la leche. Así que uno, mientras la leche está cruda, uno debe por lo más posible evitar agitarla excesivamente o que sufra cambios excesivos en temperatura. Una vez tú la pasteurizas, pues tú eliminas la lipasa. Sin embargo, si la leche por X o Y razón se ha contaminado con bacterias, las bacterias también tienen lipasas. El problema de lipasas que son de origen microbiano es que estas lipasas, muchas de ellas, son resistentes a las temperaturas de pasteurización. Y esto puede causar pues, que la leche se dañe eventualmente. Así que para evitar esto es bien importante mantener la calidad bacteriológica de la leche. Evitar que se contamine la leche con bacterias, aun cuando uno sepa que la leche va a ser pasteurizada, porque a veces las enzimas que producen estas bacterias resisten pasteurización y ahí es donde tenemos problemas de leche de larga, de corta vida útil. Así que la reacción de lipólisis puede ser causada ya sea por la lipasa natural que está presente en la leche o lipasas que hayan sido introducidas por bacterias. También causa olores y sabores vegetales. La reacción de lipólisis, a todos aquellos que hemos tenido hijos, pues hemos pasado por esta reacción de lipólisis, porque la lipólisis huele igual a cuando un bebé tiene un buche. Ese es el olor a rancidez de la leche. Obviamente los bebés pues, digieren la leche, a veces les cae mal y la devuelven. Eso es lipólisis. Ese es el mismo olor. Otra reacción importante es cristalización, donde tenemos la presencia de cristales en la grasa. Estos cristales ayudan a la textura y ocurren por el proceso de nucleación, crecimiento de cristal y agregación. Y estos cristales son importantes para darle la textura a la mantequilla y también cuando llevamos a cabo mantecado. La cristalización ocurre cuando la leche está refrigerada y es más evidente cuando tenemos crema y crema separada, la crema tiende a formar más cristales que la leche per se. Ok, el rol de la grasa en la elaboración de productos lácteos. La grasa se encuentra en glóbulos rodeados por membrana en estado de emulsión. La grasa de la leche provee textura, cremosidad y sabor. Algunos sabores son agitables como los sabores a rancio oxidado por las reacciones que mencioné. Y la textura está relacionada a la cristalización de la grasa. En los quesos, la grasa es fundamental en los quesos. Para los años 80, a principios de los 90, se empezó a desarrollar quesos bajos en grasa, pero la textura se afecta increíblemente en los quesos bajos en grasa. Tienes que proveer ciertas cosas adicionales y cambiar la manera en que se producen estos quesos, porque la grasa es quien le da que lubrica el paladar. Si tú comparas grasa y proteína, las proteínas tienden a ser más rígidas que la grasa, así que ya se complementan. La proteína es quien da la estructura, la grasa es como el lubricante. Así que tú necesitas a ambos para que la textura sea adecuada. Cuando tú remueves uno y sustituyes, tienes que buscar algo con que sustituir estas propiedades que tienen la grasa. O sea, tú no puedes dejar un alimento solo con proteína porque la textura se afecta considerablemente. Así que la grasa es un lubricante en los quesos, ayuda a retener la humedad y evita que la matriz como tal de los quesos pues, se endurezca y el queso quede demasiado duro. La grasa también es responsable por el desarrollo del sabor en quesos italianos de pasta dura y quesos fermentados con hongos. Es curioso, pero las reacciones que yo estaba hablando de oxidación y de lipólisis, que no son aceptables en la leche, sí son aceptables en muchos quesos que son fermentados con hongos. Muchos quesos fermentados con hongos tienen precisamente, o ocurren estas reacciones de lipólisis y oxidación, y son aceptables porque son parte del perfil de sabor de estos quesos. Y aquí tenemos ejemplos de compuestos químicos que se forman a través de el metabolismo de la grasa, que son lactonas, ketonas, triésteres, ésteres alcohólicos, octentruan. Por cierto, que el octentruan es el sabor responsable de darle el sabor al queso brie y al queso roquefort.
En la grasa, el mantecado tiene gran cantidad de grasa, entre 10 a un 16% de grasa. Para que sea mantecado, mínimo tiene que tener un 10%, de lo contrario es un postre congelado. La grasa es bien importante para el sabor, la cremosidad, para el sentimiento en la boca. La grasa evita que el mantecado se derrita rápidamente. Ustedes no sé si han observado el mantecado que a veces se derriten, mantecados que uno compra que no necesariamente son, que son bajos en grasa, tienden a derretirse más rápido que mantecados que son con mayor cantidad de grasa. También el tipo de grasa, cuando sustituyen la grasa láctea versus grasa vegetal, también vemos un cambio en la textura de los mantecados. Los mantecados con grasa láctea tienden a tener mayor cuerpo y se derriten menos rápido que mantecados o postres congelados que se hacen con grasa vegetal. En la mantequilla también, bien importante, la mantequilla, cuando hacemos mantequilla, la grasa tiene que estar fría para poder que haya formación de estos cristales. Y estos cristales son los que dan a dar paso a la formulación de los gránulos y que haya un cambio de emulsión de oil in water to water in oil. También la grasa de la mantequilla es la que le da el sabor a la mantequilla. Si usted prueba mantequilla, verdadera mantequilla hecha con crema versus margarina, que es aceite, elaborada con aceite vegetal, el sabor es completamente diferente. La textura obviamente también es diferente. La mantequilla tiende a ser un poco más rígida que las margarinas. Las margarinas a temperatura de refrigeración todavía mantienen su suavidad versus que la mantequilla tiende a ser mucho más dura. Y la mantequilla pues no dispersa con la misma facilidad que dispersan las margarinas. Y es precisamente por las características de los ácidos grasos de la leche, de la grasa láctea, versus los ácidos grasos que se presentan en los aceites vegetales. Y eso es en parte de razón de que muchas personas prefieran comprar margarina versus mantequilla. Además que la margarina es más barata que la mantequilla, pero la mantequilla tiene mucho mejor sabor que la margarina. Y pues, desgraciadamente, no muchas personas saben la distinción entre mantequilla y margarina, y hay personas que dicen que es lo mismo, y lo más terrible es que le llaman mantequilla, a las margarinas le llaman mantequilla, cuando no son mantequillas, son margarinas. Pero eso son otras cosas. Entonces tenemos aquí la cantidad de grasas de acuerdo a los distintos productos lácteos, leche descremada alrededor de 1.06%, leche 4%, los distintos tipos de cremas, las livianas, las pesadas hasta 40%, buttermilk, y mantequilla, un 82%. Cuando tú separas la parte acuosa de la mantequilla, pues tú tienes la grasa láctea y esta tiene casi un 100% de grasa. Ok, las propiedades de las proteínas de la leche. Aquí tenemos las distintas proteínas que hay en la leche. Tenemos las caseínas, las distintas caseínas, tenemos la alfa sub 1, alfa sub 2, beta caseína, kappa caseína, las proteínas del suero. Las caseínas son en mayor cantidad, es la proteína más abundante en la leche. Las proteínas del suero pues son en menor cantidad y en términos de propiedades son completamente diferentes. La caseína es lo que forma los quesos y el yogur, y las proteínas del suero pues muchas veces son subutilizadas porque son separadas en el suero y muchas veces pues son tratadas y son desechadas. Aquí tenemos la caseína es lo que forma los quesos, sin caseína no tendríamos queso y esta es la estructura de la caseína como tal. Tenemos una parte hidrofóbica que es la parte interna, que es la alfa sub 1 y la beta, y tenemos la capa que es la parte externa, que es la que forma estos hilos aquí presentes. Y esta capa caseína es lo que es responsable de nosotros tener los quesos. Cuando nosotros preparamos queso, elaboramos queso, la enzima o la renina o el cuajo que añadimos a la leche elimina la capa caseína, expone las partes internas de la caseína que son hidrofóbicas y eso causa que la leche se coagule. Así que la caseína, que es la proteína más abundante de la leche, no está en solución,
es un coloide y forma micelios, como lo acaban de ver. Los micelios están unidos por fosfato de calcio, así que la mayoría del calcio en la leche está asociado a la caseína. La caseína no desnaturaliza, es hidrofóbica, o sea, no le gusta el agua, tiene grupo fosfato y está formada por distintas fracciones. Las proteínas del suero, pues estas proteínas son globulares, son solubles en agua, son insolubles a pH menores de 6.5, se desnaturalizan a temperaturas de 80 grados. O sea, cuando usted hierve leche en la estufa para hacer café y usted ve esta pequeña tela que se forman, esas son las proteínas del suero. Entonces, las distintas proteínas del suero, pues tenemos la alfa-lactoalbúmina, que es responsable de la síntesis de lactosa, beta-lactoglobulina, que es la de mayor cantidad, tenemos inmunoglobulinas y la albúmina sanguínea, que estas son las distintas proteínas del suero que están presentes en la leche. La proteína en la elaboración de productos lácteos, la caseína es quien forma la estructura de los quesos. Los quesos son caseína, o sea, tú separas la caseína para obtener queso, y dentro de esa caseína queda atrapada la grasa de la leche, que es lo que le da lubricidad. Pero sin caseína no tendríamos queso. Así que ese es el componente que forma los quesos. Si la leche tiene gran cantidad de caseína, pues va a obtener mayor rendimiento y es responsable por la textura. Además, durante el proceso de añejamiento, la caseína es utilizada o es metabolizada por las bacterias lácticas que uno añade, y este proceso se llama como proteólisis, que es la hidrólisis de la caseína, y se producen compuestos de sabor. Esto es particularmente cierto en quesos como el cheddar, que el queso como cheddar, pues mayormente son reacciones de proteólisis. Mientras que dije el otro ejemplo con la grasa, que en quesos de pasta dura italiano, como son parmesano, reggiano, romano, esos son por la grasa. El sabor es producido por la grasa. Los quesos se forman de dos maneras. Tenemos el ejemplo que les dije, que es cuando se separa el enlace 105-106 de la capa caseína y se desliga la capa caseína y se forma paracaseinato de calcio. Entonces, la otra forma que uno tiene para realizar queso, que es la que uno usa aquí en Puerto Rico, es cuando uno le añade, y eso las L ácidas, que pueden ser de dos maneras. O tú permites que bacterias lácticas produzcan ácido láctico hasta que coagulen la leche, o tú añades vinagre o añades limón, esto reduce el pH y lleva el pH al punto isoeléctrico de la caseína, que el pH es 4.6. En este pH la caseína no se mantiene estable dentro de la leche y se precipita. Esta es la manera en que nosotros hacemos queso aquí en Puerto Rico. Así que la caseína es la que forma los quesos y hay distintos mecanismos de separar la caseína de la leche, existen dos. Es por enzimas, que es la renina o cuajo, o añadiendo ácido, como lo es vinagre, o ácido cítrico, o por la producción de ácido láctico cuando hay bacterias lácticas. Tenemos la función de la proteína en mantecado, ayuda al desarrollo de la estructura, estabiliza el aire incorporado, es lo que le da rigidez al mantecado, mejora la retención del agua y actúa como emulsificador. La proteína en yogur, bien importante, también la proteína es lo que forma el yogur. Cuando uno consume yogur, lo que está comiendo es la proteína de la leche. Y aquí es por la actividad de las bacterias. Tú añades bacterias a la leche, las bacterias producen ácido láctico y se les permite producir ácido láctico por un tiempo determinado hasta que reduzcan el pH a 4.6. Cuando el pH se reduce a 4.6, llegan a su punto isoeléctrico, la caseína ya no es estable en la leche y se separa del resto de los componentes y se forma lo que conocemos como una gel. Y entonces las proteínas del suero quedan atrapadas en esta gel y ayudan a mejorar la textura. Aquí tenemos una diferencia. En el queso, las proteínas del suero son separadas. En el yogur, si no es yogur griego, en otros tipos de yogur, pues se mantienen ambas proteínas en el producto. Entonces tenemos características y propiedades de la lactosa.
La lactosa es un disacárido formado por galactosa y glucosa, es el nombre que tiene, 0,4-D-galactopirazunil-1,4-glucopiranosa. La lactosa es única en la leche, solamente está presente en la leche, se sintetiza en los cuerpos de Golgi. La proteína del suero pues, participa en la síntesis de este carbohidrato, es un azúcar reductora, lo que quiere decir es que puede causar caramelización. Y tenemos distintos tipos de lactosa. Tenemos una lactosa que es soluble en agua y otra que es insoluble. Y esto tiene importancia más adelante en distintos productos. Y tenemos la estructura química. Reacciones de importancia, la lactosa se carameliza, o sea, cambia el color cuando es calentada. También tenemos la reacción de Maillard, que también produce pigmentos de color, que es cuando la lactosa reacciona con aminoácidos libres que puedan estar presentes en la leche, y también la lactosa, al igual que la grasa, se cristaliza. Pero la cristalización de la lactosa no necesariamente es positiva, porque los cristales que forman esta lactosa son insolubles, son bastante duros y son perceptibles cuando uno consume el producto. Y esto se nota especialmente en mantecados. Uno puede tener problemas de arenosidad que son causados por la cristalización de la lactosa. O en quesos, no sé cuántos de ustedes han probado alguna vez quesos que parece que tienen pedacitos de vidrio bien chiquititos, eso es por la presencia de cristales de lactosa, que el tipo de lactosa que se produce es insoluble y por lo tanto se forman estos cristales. La lactosa es sumamente importante. Sin ellos no tendríamos queso ni yogur, porque cuando añadimos bacterias lácticas o si las bacterias lácticas llegaron de forma natural, lo que utilizan es la lactosa, fermentan este azúcar, producen ácido láctico y esto reduce el pH de la leche, afectando la estructura de la caseína y produciendo estas geles que nosotros asociamos con yogur y con los quesos. Cuando tenemos exceso de lactosa, pues deprime el punto de congelación de la leche. Si estamos produciendo mantecado, pues la textura es más blanda. Pero también en exceso, la cristalización de la lactosa causa defectos como lo es, que parece arena, son cristales de lactosa, pero son tan pequeños que uno cuando consume esto parece que el mantecado tiene arena. Y esto es un defecto y es causado por exceso de lactosa. Por último, tenemos los sales y minerales, que es alrededor de 1%. Hay sales inorgánicas y orgánicas. Están presentes en solución, o sea, disueltas en la parte acuosa o de forma coloidal, que son aquellas que están asociadas a la caseína. Tenemos dos tercios del calcio y 3/5 del fósforo están asociados con la caseína. Y esto forma el fosfato de calcio coloidal. Que esto tiene importancia porque el fosfato de calcio coloidal es quien influye sobre la elasticidad en los quesos. De acuerdo a cuánto permites que este calcio se separe de la caseína, eso va a gobernar cuán elástico o inelástico sean los quesos. Y tenemos los distintas sales que pueden estar presentes en la leche. Obviamente tenemos sodio, potasio, calcio, magnesio, aminas, tenemos cloro, carbonato, sulfato, fosfato, citrato, ácido carboxílico. Todos estos son sales y minerales que pueden estar presentes en la leche. La sal y los minerales, pues, tienen propiedades amortiguadoras, o sea, evitan cambios abruptos en temperatura. También son responsables por darle sabor a la leche. Son los que deprimen el punto de congelación de la leche. Por eso es que la leche tiene, el punto de congelación es menor que el del agua. Y lo que estaba mencionando, que el calcio está asociado a la caseína, por lo tanto, afecta la elasticidad. Entre más calcio se pierda, menos elástico es el queso. Entre más calcio se retiene en la caseína, más elástico. Y eso tiene que ver con la elaboración, cuando estamos elaborando quesos. Ok, antes de despedirme, pues, es importante que los componentes de la leche son responsables de las características y propiedades que tiene la leche. Son importantes en la elaboración y desarrollo de productos lácteos y son un barómetro de la calidad y el manejo.
que se le da a la misma. Las referencias que usé para esta presentación, si tienen alguna pregunta. Sí, muchas gracias, doctora. De hecho, no se retiren, que todavía pues queda otro tema por discutir luego de esta sesión de preguntas. Así que, mientras tanto, doctora, solamente canalizaron una pregunta en Facebook, en los comentarios, y es en el momento en que usted estuvo hablando sobre la composición de la leche a comienzo de la presentación. Indicaron que si la composición de la leche a través de los años, usted mencionó en algún momento que variaba dependiendo el origen, pero que si de la época del año. Exacto, que si a través de los años, por ejemplo, en el año, en los años 70, 80, 90 o 2000, esas composiciones pueden haber variado aún en un mismo origen. Y indican hacen esta pregunta de acuerdo a que ellos entienden, o la persona que hizo la pregunta, que es Susana, que el sabor no es el mismo siempre en la leche fresca. No necesariamente puede ser por composición. También es que muchos de nosotros tomamos leche que ha sido pasteurizada y sí ha habido cambios en la manera en que se procesa. O sea, al tú procesar la leche y al pasteurizarla, eso puede hacer que haya cambio en el sabor en la leche. Además, yo no sé si ella está hablando de su experiencia aquí en Puerto Rico, que quizás hubo una época aquí en Puerto Rico, que no quiero decir que hubo problemas con adulteración de leche, que quizás eso es lo que ella recuerda, que la leche quizás no sabía igual. Pero puede ser distintas cosas, pero la composición natural de la leche no ha cambiado tantísimo como para eso, pero si ya lo que se refiere es a cambios en sabor, puede ser eso, cambios en tecnología, en la manera en que se procesa la leche, y posiblemente, si alguna vez tuvo la mala experiencia de consumir leche que estuvo adulterada, eso puede haber sido. Además, si está comparando leche que es descremada con leche que no ha sido descremada, que eso cuando se introdujo eso, hoy en día la leche descremada le añaden carrageenan y otros estabilizadores para ayudar a que no se sienta tan acuosa. O sea que son distintos factores que pueden estar envueltos en que ella note alguna diferencia en sabor. Pero no necesariamente está relacionado a que la composición de la leche haya cambiado excesivamente en estos años. Ok. Y otra preguntita que surgió precisamente en estos momentos es que esta persona, ¿verdad?, que Isla Colchado, ha visto que venden queso sin lactosa. ¿Cómo afecta el sabor o la consistencia del queso el hecho de que no tenga lactosa? Bueno, es que los quesos de forma natural no tienen lactosa porque la lactosa es utilizada por las bacterias lácticas. Lo que pasa es que ese tipo de producto surge para aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. Pero por lo general, si es un queso natural, el contenido de lactosa se reduce considerablemente, primero por el proceso de fermentación, porque las bacterias lácticas utilizan la lactosa para producir ácido láctico, y segundo, la lactosa, al ser soluble en agua, se va en el suero, así que el contenido de lactosa en los quesos de forma natural es poca. O sea, puede ser que lo que haya quedado de lactosa lo traten de forma química, pero es algo bien, bien mínimo, porque el procesamiento de los quesos reduce considerablemente la presencia de lactosa. Inclusive los quesos nuestros que son hechos con vinagre, como nosotros elevamos tanto el pH, el suero que se produce es bastante alto en lactosa también, así que no se requeda mucho lactosa en nuestros quesos tampoco. Okay. Se van con el suero. Ok, pues muchas gracias por aclarar la pregunta, doctora González. Nada, pues aprovecho, ¿verdad?, mientras pasamos al siguiente tema, que de igual forma nos lo va a estar presentando la doctora Leida Ponce de León, el cual se titula La utilización de la leche descremada, suero de mantequilla y suero de queso en la elaboración de productos lácteos. Quiero mencionar, ¿verdad?, y agradecer a todos los, he visto varios ganaderos conectados a través
través de las diferentes plataformas. Quiero aprovechar para saludarlos y para darle una bienvenida aquí a este seminario. Y de igual forma, aprovechar este excelente recurso de que varios compañeros de nosotros extensionistas, al igual que yo, fuimos estudiantes de la doctora, específicamente en, el, en la clase de productos lácteos allá en Mayagüez, la cual pues prácticamente habla de todo lo relacionado con la leche y sus productos, y es un excelente recurso. Así que nada, Leida, podemos pasar al siguiente tema cuando guste. Ok. Bueno, la verdad es que el tema de la composición de la leche y de los lácteos, los productos lácteos, uno puede estar hablando horas y horas y no termina. Una de las cosas que me di cuenta que yo pensaba que la pasada presentación iba a quedarme corta de tiempo, pero no fue así, así que me disculpo, porque a veces yo me envuelvo hablando y cuando vengo a ver me ha pasado más del tiempo. Cuando uno es joven como que habla menos y según uno va envejeciendo habla más y más y más. Así que, pues nada, es algo que uno puede estar hablando por siempre, así que si alguien quiere que, pues, algún otro tema o que se hable de otra cosa en específico, pues, con mucho gusto lo puedo hacer. Ok, la otra presentación es la utilización de la leche descremada, suero de mantequilla, suero de queso, en la elaboración de productos lácteos. Estos tres productos pueden ser producidos en cualquier procesamiento de la leche, y a veces uno puede tener exceso de estos tres productos. Si, por ejemplo, leche descremada, si tú produces mantequilla o produces algún producto que requiera grandes cantidades de crema, puede ser que tengas más leche descremada de lo que necesitas. Al igual que el suero de mantequilla, que son subproductos que se generan durante la producción de mantequilla, y el suero de queso, cuando elaboramos queso, la cantidad de suero que se genera es extremadamente alto, porque cuando elaboramos queso, por lo general, uno de cada 10 unidades de leche, uno obtiene una de leche y 9 de suero, así que la producción de suero es mucho mayor a la producción del mismo producto que es el queso. Así que tenemos en nuestras plantas procesadoras quizás estos productos que tenemos en exceso, que debemos buscar alguna de manera de utilizarlos y no de descartarlos, porque muchos de ellos, como van a ver, todavía retienen muchos de los componentes que tiene la leche. Entonces, en esta presentación, yo he hecho algunos trabajos en mi laboratorio, específicamente utilizando suero de queso ácido, y voy a presentar los resultados que hemos tenido de estos trabajos que hemos hecho. Así que la leche descremada es un producto que se genera al separar la crema de la leche. El contenido de grasa es alrededor de 0.05 a 0.50. Se utiliza una centrífuga y se realiza la salida del área de calentamiento durante la pasteurización. ¿Por qué? Porque para tu centrifugar, para tu separar la crema de la leche tiene que estar caliente, tiene que estar a una temperatura entre 50 a 80 grados, y se aprovecha el momento en que se está calentando la leche durante la pasteurización para remover esta crema. Así que lo que se utiliza es lo que vemos aquí, una descremadora. Vamos a ver. Entonces aquí tenemos el diagrama. Esta descremadora, la leche por lo general entra por la parte inferior y esto da vueltas sobre el eje. Como dije en la otra presentación, la crema o la grasa de la leche es menos densa, por lo tanto se queda en el centro de la centrífuga y va a salir por la parte superior, por este orificio. La leche descremada, al ser más densa, pues corre hacia la periferia, perdón, de la descremadora y sale por esta área. Y que esa es la manera de uno separar y obtener crema y leche descremada. La crema, obviamente, tú la utilizas para hacer mantequilla, la puedes utilizar para fórmulas de mantecado, pero la crema siempre se produce en menor cantidad que la leche descremada. Así que en algunas ocasiones tú puedes tener exceso de leche descremada. La leche descremada, pues obviamente la puedes utilizar en otros sinfín de productos, pero la mayoría de las veces la leche descremada es convertida en leche en polvo descremada. La leche en polvo descremada tiene un sinfín de usos. Se utiliza para preparar leche con chocolate,
todos aquellos que elaboremos mezclas de mantecado, postres congelados y yogur, tenemos que tener leche descremada en polvo para aumentar los sólidos no grasos. En el caso de los mantecados, es porque como los mantecados tienen que tener un 10% de grasa o más, tú tienes que balancear eso con los sólidos no grasos. Así que también añades leche en polvo descremada. En el caso del yogur, si tú no añadieses leche en polvo descremada, ese yogur te quedaría muy líquido. No tendría la suficiente firmeza como para tú comerlo con cuchara. Así que tanto en el procedimiento de mantecado como de yogur, inclusive algunas veces algunos quesos, cuando queremos aumentar la cantidad de caseína, por ejemplo, en queso mozzarella puede ser un ejemplo, pues también podemos añadir leche descremada. Es un ingrediente importante para fórmulas de bebé. En productos de panadería embutidos se usa la leche en polvo. Como dije anteriormente, pues estos productos son, pueden ser adhesivos y tú los añades, o ya sea para mejorar la miga de los productos de repostería, también para darle crujiente, para darle color, y en el caso de los embutidos, es para mantener la carne que tú añades dentro de la tripa unida y que no se separe, porque la leche descremada, no sé cuánto tú te das alguna vez, si tienen leche descremada en su casa, si la mojan, se dan cuenta que es pegajosa. Y que la leche descremada tiene una gran cantidad de uso, especialmente cuando está en su forma en polvo. El suero de mantequilla es un subproducto que se genera durante la elaboración de la mantequilla. Es la parte acuosa que se libera cuando batimos la crema a alta velocidad, pero no confundamos con el otro tipo de producto que también le llaman buttermilk. E inicialmente el suero de mantequilla se hacía con esto, pero hoy en día la mayoría del buttermilk que consumimos es leche parcialmente descremada que le añaden bacterias lácticas aromáticas. Así que tenemos dos productos. Tenemos el suero de mantequilla, que es el subproducto de la elaboración de la mantequilla, y también tenemos otro producto que es una leche fermentada que se hace a partir de leche con bacterias lácticas. Muchos de ustedes deben haber visto buttermilk, porque el buttermilk, al ser ácido, lo utilizan en la elaboración de muchos tipos de bizcochos, como lo de Red Velvet, Angel Cake, porque tú necesitas la acidez del buttermilk para que reaccione con el bicarbonato de sodio y eleve el bizcocho como tal. Por eso es que muchas veces piden este tipo de producto. Y la composición del suero de mantequilla es similar a la leche descremada. Y el suero de mantequilla, en términos de sabor, también es similar al de la leche descremada. El suero de mantequilla parece casi leche. Entonces, ¿cómo obtenemos este suero de mantequilla? Obviamente, aquí tenemos un diagrama de cómo se hace mantequilla. Aquí tenemos el área de pasteurización. Aquí tenemos la separación de la crema, que es esta aquí que tenemos aquí. Y entonces aquí tenemos el batidor, el churner. Este churner va a agitar la crema a alta velocidad. Y esta crema tiene que estar fría. Según va batiendo esta crema a alta velocidad, la crema va a cambiar de estado, de ser líquido, y va a formar unos agregados, unos flácculos, y va a solidificarse. Según se solidifica, va a liberar el agua que está asociada a la crema. Y esta agua es lo que vemos en esta parte, y eso es el suero de mantequilla. Así que tenemos el suero de mantequilla que se obtiene siempre a la producción de mantequilla, va a generar este suero, porque estamos separando la grasa que tiene la crema y el agua. Entonces nos quedamos con la grasa común por lo general, que es lo que formamos aquí con la mantequilla. Aquí tenemos la mantequilla y generamos un suero de mantequilla que ocurre al tú agitar de forma violenta la crema, cambia de estado y se libera agua. Vemos aquí buttermilk, que es la parte de aquí, que es la línea, esta línea que sale por aquí, que es el líquido que se produce durante la elaboración de mantequilla. Si ustedes quieren probar en la casa, si nunca lo han visto, en un batidor de estos, añadan un poco de crema bien fría y lo baten hasta que pase el punto de hacer crema batida, y van a ver cómo
se elabora la mantequilla. Es bastante fácil hacerlo en la casa de uno. Lo único que tiene que estar bien, bien fría la crema, casi congelada, para que haya un cambio y mantener el bowl bastante frío. Y así ustedes mismos lo pueden hacer en la casa y ver cómo se produce este suero, si es que quisieran cómo se produce, ¿verdad? Si tienen curiosidad. Entonces tenemos el otro subproducto, que es el suero de queso. Y este subproducto se genera durante la separación de la caseína del resto de los componentes de la leche cuando elaboramos queso. Hay dos tipos de suero. Y depende de cómo tú haces ese queso, el queso de suero que tú obtienes. Si tú los quesos que elaboras los coagulas con renina, como la renina funciona a pH más altos, pues este tipo, el suero que se genera no es muy ácido. Por lo tanto, le llaman suero dulce. Sin embargo, cuando tú elaboras queso, o sea, añadiéndole vinagre a la leche o ácido cítrico, limón, el pH tiene que descender bastante bajo para poder precipitar la caseína y el líquido que se forma es ácido y, por lo tanto, la composición es diferente. Por lo general, el suero de queso que es ácido tiene mayor cantidad de minerales y de lactosa que el suero dulce. Obviamente lo de la lactosa es lógico porque parte de la lactosa fue utilizada por las bacterias, pero en el caso de quesos que se hacen con ácido no se utilizan bacterias lácticas, por lo tanto la lactosa está ahí y se va en el suero. Así que hay una diferencia en composición entre el suero dulce y el suero ácido. Y también pueden variar un poco más de acuerdo al tipo de queso que se elabora, porque no todos los quesos se acidifican al mismo nivel. Así que la acidez de ese suero puede variar. Y a veces, el tiempo, en términos de composición, también hay sueros que tienen bastante sólido y hay otros sueros que son prácticamente agua. Eso va a depender de la manera en que se produce el queso, en los quesos en ese lugar. Así que si alguna vez usted tiene intención de utilizar suero de queso, es bien importante que analice los sólidos totales que obtenga ese queso, porque en base a eso es que usted va a trabajar ese suero. Tiene que saber el pH y tiene que saber los sólidos totales para poder utilizarlo. Sin embargo, como tiene gran cantidad de sólidos totales, retiene alrededor de un 50% de los sólidos totales de la leche, no quiere decir que tú puedas descartar esto en la alcantarilla. Si no se va a utilizar, el suero hay que tratarlo, hay que removerle los sólidos antes de poderlo descartar. Y después, una de las áreas que puede ser costosa. La mayoría del suero aquí en Puerto Rico muchas veces se utiliza para alimentar animales o hay que tratarlo, pero es un alimento que retiene las proteínas del suero, que son de alta calidad biológica, y se puede utilizar para hacer algunos tipos de bebidas y de productos, no necesariamente hay que botarlo. Así que, y tenemos ejemplo de un suero ácido. El suero ácido, en este caso, si tú hierves leche y la calientas alrededor de 80 grados y añades vinagre, va a observar este proceso, va a observar un líquido amarillento transparente y ese es el suero ácido. Aquí en Puerto Rico, como la mayoría de las personas, lo que producen son queso blanco y el queso blanco se elabora con vinagre, la mayoría de los productores aquí generan suero ácido, no suero dulce. Tenemos aquí una tabla para comparar la composición química entre los tres líquidos. En términos de grasa vemos que son bastante similares, son productos casi descremados, la cantidad de grasa es menor al 1%. Son altos en proteínas, por lo menos la leche descremada y el suero de mantequilla. El suero ácido, obviamente, como es una precipitación ácida, el proceso de precipitación hace que la mayoría de la proteína se retenga, o sea, la caseína se queda, que es lo que tú vas a formar del queso, y la cantidad de proteína que vemos ahí son las proteínas del suero. Por eso es que hay una diferencia bastante, bastante elevada entre la cantidad de proteína entre la leche descremada y el suero de mantequilla y el suero de queso. La lactosa, vemos que el suero de queso tiene mayor cantidad de lactosa, sales y minerales, aquí tenemos que alrededor de 1 a 2%,
Y los sólidos totales, vemos que el sólido de queso pues, tiene la menor cantidad de sólidos totales. Así que si usted requiere o va o planea utilizar cualquiera de estos tres productos, tiene que es importante conocer los sólidos y la composición para entonces usted poderle añadir, ya sea en leche en polvo o en crema, ese tipo de cosas, para poder hacer algún tipo de producto. O sea, los tres varían en términos de sólidos totales, pero todavía conservan parte de los componentes de la leche y como ven, casi todos ellos tienen más de la mitad de los sólidos totales de la leche, porque recuerden que la leche tiene entre un 12 o un 15% de sólidos totales, así que hay bastantes sólidos totales que pueden ser utilizados y que no deben ser descartados. Otra de las cosas que quiero mostrar es que los tres productos está permitido usarlo tanto en mantecados y postres congelados como en yogur. Así que vemos aquí en ingredientes opcionales, por ejemplo, en postres congelados vemos este párrafo que está permitido utilizar, está por aquí, leche descremada, lo vemos aquí, y suero. Por mí, lo vemos aquí, y el suero está por aquí. Así que ambos los tres productos está permitido utilizarlos, ya sea para elaboración de mantecado y postres congelados. Vemos aquí en los CFR que uno puede utilizar cualquiera de ellos y no va a haber problema. Están en la parte de ingredientes opcionales, pueden utilizar cualquiera de ellos. Aquí tenemos ejemplo de mantecado. Y en yogur vemos aquí que en ingredientes opcionales puedes utilizar leche concentrada, leche descremada, suero de mantequilla y suero, que el suero de queso es whey. Así que los tres productos se pueden utilizar ya sea para elaboración de yogur y postres congelados. No traje los de los quesos porque cada queso tiene su CFR aparte. Y por tiempos por motivos de tiempo, pues no lo traje. Pero si usted quiere usar alguno de estos tres productos para hacer algún tipo de queso, verifique los CFR de ese queso en particular y verifique si está incluido o no. Y tenemos ejemplos de los tres trabajos que hemos hecho. Tenemos uno en postres congelados que hizo el señor Carlos Ortiz, que son las propiedades físico-químicas de un postre congelado elaborado con suero de leche. Tenemos dos trabajos en yogur. Uno fue en yogur Septide y otro fue en yogur griego. Y entonces tenemos el último que utilizaron suero de mantequilla y suero ácido para elaboración de yogur griego. Así que en el laboratorio de productos lácteos hemos estado llevando a cabo trabajos para verificar el uso de estos líquidos o de estos desechos en la elaboración de productos lácteos. En postres congelados, mi estudiante llevó a cabo una comparación de formulaciones de un mantecado con grasa completa, un mantecado bajo en grasa, un mantecado reducido en grasa y otro bajo en grasa. En lo que fueron bajos en grasa, parte de la grasa fue sustituida por maltodextrina. Así que tenemos un control, que es el mantecado normal con 10% de grasa láctea. Tenemos otro que hicieron con suero ácido con 10% de grasa láctea, o sea, sustituyeron la leche por suero. Tenemos unos reducidos en grasa, que fue 7% de grasa, y esto es con leche, y le añadió más maltodextrina. Tenemos uno que hizo con suero ácido, también 7% de grasa, 3% de maltodextrina, y tenemos aquí dos bajos en grasa, que es 3% de grasa y 7% de maltodextrina. Así que tenemos aquí los niveles de grasa, maltodextrina. Además de eso, pues se le añadió este estabilizante emulsificador. Sólidos no grasos de la leche se añadió con leche en polvo descremada. Se utilizaron endulzantes y el sabor que se utilizó fue vainilla. Aquí tenemos el análisis proximal
de los distintos productos. Vemos aquí la comparación es entre los productos, se compararon entre los productos de 10%, entre 7%, 3%. Vemos que en términos de grasa son bastante similares, así que podemos hacer una comparación. No hay diferencias significativas entre el de leche 10%, el suero 10%, el de 7% al 3%. Las diferencias donde se observaron fueron la cantidad de proteína y la cantidad de carbohidratos y de lactosa. Vemos que los de suero, por lo general, tenían mayor cantidad de lactosa que los que se elaboraron con leche. Las diferencias que podemos observar, pues, fue la cantidad de proteína presente y de lactosa. Entonces, los carbohidratos, pues, al añadir maltodextrina, eso también contribuyó a que los que tenían suero más la maltodextrina, pues fueran un poco más altos en grasa que los que tenían leche y maltodextrina. Aquí tenemos la viscosidad de los distintos productos lácteos. Vemos que obviamente a mayor cantidad de grasa, mayor fue la viscosidad. Según fuimos reduciendo la grasa, se fue reduciendo la viscosidad. No vemos que la maltodextrina no tuvo efecto en mejorar la viscosidad. La viscosidad es importante porque la viscosidad es lo que va a dar el cuerpo al mantecado cuando se esté congelando. Vemos que no hubo diferencia significativa entre la viscosidad de los productos que al mismo porciento de grasa. Sí hubo diferencia en la viscosidad entre los productos con distintos porcentos de grasa, pero no entre el que tenía el mismo porciento de grasa. Y tenemos aquí la viscosidad aparente. Vemos que los que tienen bajo porcentaje de grasa no hubo diferencia de viscosidad entre ellos, ni tampoco en los del 7%, pero sí entre el de leche y suero, pues sí hubo diferencia en viscosidad. El de leche al 10% tuvo mayor viscosidad que el del suero, pero no se observó lo mismo según se redujo la grasa. Estos tuvieron la misma viscosidad. Ok, otra propiedad importante de los productos lácteos es cómo derriten. Recuerden que uno desea que el mantecado tarde en derretirse. La mayoría de nosotros deseamos comernos el mantecado, no que termine en la servilleta o en el piso. Vemos aquí que tanto los mantecados con menor, los postres congelados con menor porciento de grasa, dentro de 20 minutos todos derritieron más o menos igual, pero según disminuyó la grasa de la formulación, sin importar que fueran con suero o con leche, pues derretían más rápido que los que tenían más grasa. O sea que el haber intercambiado la leche por suero, pues no tuvo mucho efecto sobre las características de derretimiento. Sí, pues obviamente, si cambiamos la cantidad de grasa, sí tuvo efecto sobre el derretimiento, no el que cambiáramos el producto por leche o por suero. Que tenemos aquí, que se hizo con leche al 3%, que se hizo con suero al 3%, y acá abajo tenemos el de suero a 10% y el de leche a 10%. Entonces, ¿cuál fue el efecto del cambio del uso de la leche versus el suero? Sí vemos que tuvo un efecto sobre la dureza. Vemos que los mantecados con grasa láctea tuvieron mayor dureza cuando tenían ya un mes de almacenamiento versus los mantecados que se realizaron con suero. Y el porcentaje de grasa sí tuvo un efecto sobre la dureza de los mismos. Parte de ello también se contribuye que la dureza de estos productos no se mantuvo igual y disminuyó, pues porque estos productos al utilizar suero había menor cantidad de proteína versus cuando se utilizó leche.
que esto hace que la estructura sea menos firme cuando, versus cuando se usa leche. Que vemos que quizá en viscosidad no tuvo efecto, pero sí en la dureza del producto luego de un mes de almacenado, la presencia de suero sí tuvo un efecto sobre la dureza de los mismos. O sea, se encontraron que el producto perdía, perdía parte de esa propiedad según su almacén. Ok, en términos de análisis de sabor, y estas fueron las pruebas sensoriales, interesante que en este trabajo las personas le gustó más el sabor del mantecado que tenía suero, aunque no hubo diferencia significativa, pero por alguna razón sacó mayor puntuación versus que el que se hizo con leche. También vemos que los productos al 7% también fueron bien recibidos, pero el de menor puntuación pues fue obviamente el del suero al 3%. Así que vemos aquí un efecto, tanto fue la disminución en grasa lo que hizo que el producto perdiera aceptabilidad, no tanto el uso del suero versus la leche. Perdón, creo que sin querer brinqué al de textura sin darme cuenta. Ok, sí, está bien. Ahora el de textura. ¿Verdad? Sí, el de sabor, el del suero salió por encima del de la leche y el que menor salió fue el de suero. Ok, ahora sí, un momento bien. Ahora la textura. Entonces, en términos de textura fue diferente. Las personas por alguna razón encontraron muy duro, que fue lo mismo que ustedes vieron cuando vieron la prueba de textura. También las personas percibieron que el de leche al 10% estaba muy duro en comparación con los otros. Entonces encontraron el de 7% que tenía la textura adecuada a lo que ellos esperaban. Y es curioso notar que aún el de 3% en términos de textura no salió tan mal y que el más bajito que salió fue precisamente el de 10% con leche. Entre los comentarios que se dio era que era demasiado duro y que esto, los demás eran más cremosos. En parte a lo que se cree que ayudó a la cremosidad de los que tenían poco por ciento de grasa es precisamente el uso de la maltodextrina. Así que en términos de en este tipo de proyectos estuvimos bastante conformes con los resultados porque pudimos observar que sí pudimos sustituir hasta un 60% del uso de leche con suero y el producto fue bien recibido. Inclusive pudimos hacer productos bajos en grasa, aunque tuvimos que añadir maltodextrina, pero no tuvo efecto en contra a lo que pudieron percibir los panelistas y los productos fueron bien recibidos. Okay, en términos de utilización de suero ácido en la elaboración de yogur, vemos aquí una lámina de los yogures que ella hizo aquí. Ella lo que hizo fue hacer un yogur tipo control que era con leche, leche, milk y leche en polvo. Eso es lo que quiere decir M. Ese es el control. Entonces ella hizo una formulación con suero a la que le añadió leche en polvo descremada e hizo otra con suero a la que le añadió suero en polvo. Como ven, a simple vista, vemos que hay unos cambios en color y este es el cambio en color es demasiado evidente. Así que una de las cosas que vimos que quizás había algún tipo de problema era que si sustituíamos todo, inclusive la leche en polvo con suero en polvo, el color era necesario enmascararlo con algún tipo de sabor, porque pues la diferencia es bastante obvia si fuéramos a mercadear el yogur plain como tal. Ahora, en términos de propiedades que obtuvimos, aquí tenemos cómo fue el análisis proximal de los distintos productos. No tuvimos diferencias significativas en la cantidad de ceniza, a pesar de que se utilizó suero y el suero tiende a aumentar la cantidad de ceniza. Sí vimos cambios en la cantidad de proteína, siendo el control el que tenía mayor cantidad de proteína. La grasa, vimos una diferencia significativa entre el control y los versus los que tenían suero.
Los carbohidratos, aquí vimos una diferencia. Obviamente, al ser suero, la cantidad de lactosa presente es mucho mayor y vimos que la cantidad de carbohidratos fue mucho mayor en los que tenían suero versus los que se hicieron con leche. A estos yogures se le añadió fibra para mejorar la textura y vemos los sólidos totales, aunque no hay diferencia entre el control y el que se hizo con suero y leche en polvo, sí vemos que hay diferencia entre el que se hizo con suero y suero en polvo, leche en polvo versus suero en polvo. Entonces, en términos de bacterias lácticas, y esto es importante porque queríamos ver si el sustituir leche con suero iba a afectar el crecimiento de las bacterias. Recuerden que el yogur es necesario que las bacterias permanezcan vivas por el tiempo que está almacenado. Así que, por lo general, los yogures tienen un largo de vida útil de alrededor de un mes. Así que tratamos de determinar cómo iba a afectar el sustituir suero por leche, el sustituir suero por leche. Sin embargo, observamos que no hay diferencia significativa sin importar el tipo de formulación, o sea, la cantidad de bacterias, no hubo diferencia entre los distintos productos y la población, aunque disminuyó hacia el final del almacenamiento, que es normal, no hubo un descenso que fuera significativo y por lo menos se mantenían las poblaciones por encima de 1 millón, que es lo que uno espera encontrar en productos como estos. Así que por lo menos en términos de crecimiento de bacterias, sustituir suero por leche no tiene efectos negativos. En términos de pH, también queríamos ver, porque el medir pH es importante, porque durante el almacenamiento no queremos que se siga acidificando el yogur, porque entonces las propiedades organolépticas no serían adecuada. Queremos que el pH se mantenga bastante estable y no se reduzca por debajo de los 3, de un pH a 3, a 3, un pH 3. Vemos que aquí todos los pH se mantuvieron por encima de 4, lo que es positivo, aunque hubo diferencias significativas entre los control y los que utilizaron suero en polvo. Por lo menos los del suero en polvo mantuvieron un pH un poco más alto que los que tenían control, que no era lo que se esperaba, porque uno espera que tuviesen suero disminuyera más el pH por la cantidad de lactosa adicional que tenía, pero esto no fue lo que observamos aquí. La viscosidad, aquí sí hubo diferencias significativas entre la viscosidad de los distintos productos, siendo el control el de mayor viscosidad comparado con los productos que se utilizó suero. Así que en la leche, pues, los productos mantuvieron su viscosidad, los que se hicieron con leche fueron más viscosos y mantuvieron esa viscosidad durante el almacenamiento. Y vemos que el que usó este suero en polvo, comparado a los dos tratamientos que utilizaron suero, obtuvo una viscosidad un poco más cercana al control, mientras el que se usó leche en polvo y suero, pues la viscosidad fue mucho más baja. La retención de agua y sinéresis. Cuando hablamos de yogur, es importante que el agua se mantenga dentro del coágulo y no se pierda, pues porque a nadie le gusta ver agua encima del yogur cuando uno lo va a consumir. Vemos aquí el porciento de water holding capacity fue mayor en los de control y hubo menor sinéresis. Sinéresis es la pérdida de suero a través del tiempo de almacenaje. Vemos que la capacidad de agua fue mayor para el control versus los que tenían suero. Y volvemos a ver aquí que el que se usó con leche en polvo, la retención de agua fue menor comparada al que se añadió suero en polvo. Entonces, en términos de análisis sensorial, aquí compararon sabor con textura, entonces aquí compararon los productos con suero
y vemos que por alguna razón las personas prefirieron el que tenía sol en polvo versus el que se hizo con leche en polvo. Por lo menos en términos de los trabajos, en este tipo de trabajo, pues esos fueron los resultados que se obtuvieron, que fue bastante curioso que el que se añadió sol en polvo pues saliera por encima al que se le añadió leche en polvo. Ok, el otro trabajo fue la utilización de suero ácido y suero de mantequilla en la elaboración de yogur griego. Aquí ella hizo dos tipos de yogur, uno bajo en grasa, que hizo fue al 1% de grasa. Tenemos formulaciones con suero ácido y con suero de mantequilla. Entonces tenemos aquí que en términos de las composiciones de los distintos productos fue diferente, hubo diferencias significativas tanto en las cenizas como en la cantidad de proteína, como la ceniza y la proteína, la grasa, pues no hubo diferencias significativas. Vemos diferencias en términos de ceniza y proteína. En términos de la enumeración de bacterias lácticas, en el tiempo de almacenamiento, vemos aquí que no hubo diferencias significativas y el producto no hubo reducción significativa y todos mantuvieron poblaciones por encima de 1,000,000. Entonces, en retención de agua, vemos aquí que las formulaciones, ya sea con yogur ácido o con suero de mantequilla, no hubo diferencias significativas, o sea que tanto el control como el yogur con suero de mantequilla y suero ácido, todos más o menos tuvieron el mismo porcentaje de retención de agua, aquí no encontraron diferencias significativas. Al igual que la sinéresis, aquí no hubo tampoco diferencia significativa, o sea que las tres formulaciones pudieron mantener el agua dentro del coágulo durante el tiempo de almacenamiento sin que hubiera diferencias significativas entre los distintos tratamientos, ya sea usando suero de mantequilla versus suero ácido. Entonces tenemos el otro yogur que fue con al 2% de grasa. Aquí vemos que la grasa no hubo diferencias significativas, tampoco en los sólidos totales ni en las cenizas, así que en estos tratamientos la composición o el análisis proximal no hubo diferencia entre los distintos tipos de tratamiento. El pH, aquí sí hubo diferencias significativas, por lo menos al día cero no hubo diferencias significativas, pero según pasaron los días vemos que hay diferencias significativas entre el control y los tratamientos. Vemos que el control mantuvo un pH más elevado que los tratamientos. Por lo general, pues uno espera mantener un pH más alto y no que siga disminuyendo porque eso afecta la percepción de sabor del yogur. Así que vemos que sí hubo un efecto en términos del tipo de si se usó suero de mantequilla versus suero ácido. La retención de agua para el de 2%, aquí sí hubo diferencia significativa, a diferencia del otro, vemos que aparentemente el grupo control tuvo mayor retención de agua que los que se realizaron con suero ácido y suero de mantequilla, especialmente al día 15 y al día 28, vemos que hay diferencia significativa entre los tratamientos. Sinéresis, pues, obviamente también hubo diferencias significativas entre el control y los que recibieron y las formulaciones que se hicieron con suero de mantequilla y suero ácido. El de control pues retuvo un poco más de, perdió más agua, retuvo más agua que el de suero de mantequilla y suero ácido.
perdió menos agua, perdón, que los de suero de mantequilla y suero ácido. Aquí vemos la viscosidad. Es curioso, pero aquí observamos que la viscosidad fue mayor para el que tenía suero de mantequilla versus el que se hizo con leche, y el de suero ácido pues fue el de menor viscosidad. Entonces tenemos el análisis sensorial. Vemos que el de suero de mantequilla obtuvo mayor puntuación que el control y que el de suero ácido. Así que fue interesante ver que el tratamiento con suero de mantequilla recibió mayor puntuación que el control. Entonces, otros trabajos que estamos en el laboratorio son propiedades físico-químicas y microbiológicas de un yogur líquido utilizando suero ácido y bebidas a base de frutas elaboradas con suero ácido. Así que eso es lo otro que estamos trabajando ahora mismo utilizando suero. Entonces, es importante el sustituir ingredientes, determinar la composición, estandarizar la fórmula, determinar la composición de dichos ingredientes para poder estandarizar la formulación adecuadamente. Y cuando utilizamos ingredientes con pocos sólidos totales, utilizar algún estabilizador para mejorar la textura. Por lo menos en los trabajos que tuvimos en el laboratorio han sido bastante positivos, porque hemos podido sustituir la leche por tanto por suero ácido, por suero de mantequilla. Ah, debo hacer, perdón que no hice esa aclaración, pero en todos los trabajos el suero ácido se neutralizó. Como el suero tiene el pH de alrededor de 4.6, antes de iniciar todos los trabajos se llevó el pH similar al de la leche y se estandarizó entre 6.4 y 6.6, que eso olvidé mencionarlo, que si van a usar suero ácido eso es importante. Estas son las referencias, estas son las tesis de mis estudiantes, las mismas están disponibles en la biblioteca del recinto universitario de Mayagüez, que si quieren leerlas para que vean todos los detalles, están allí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias, doctora, excelente información. Tengo por aquí algunas preguntas que canalizaron a través de los comentarios en Facebook. La primera pregunta es, ¿alguna sugerencia para canalizar la gran cantidad de suero que se produce en Puerto Rico o algún uso que usted entienda se le pueda dar? Bueno, eso va a depender de la, o sea, de lo que tengas disponible, obviamente. O sea, habría que ver qué cosas puedes hacer, qué equipos tienes disponible para poder canalizarlo. Que eso habría de ver a cada caso en particular. Por lo general, esta es mi opinión, ¿verdad? Pero por lo general, el suero ácido, si tú trabajas, si tú lo neutralizas y trabajas y tratas de enmascarar un poco el sabor, porque no se puede negar que el suero ácido puede tener un poco de sabor, de utilizar algún tipo, que los saborizantes que utilicen sean de buena calidad, que no sean de tipo artificial, para que enmascare el sabor del suero ácido. Y obviamente hay que apoyar un poco porque tienen menos sólidos totales que la leche. Pero, o sea, bebida, o sea, yo en términos le veo mucho futuro utilizar suero ácido para bebidas, ya sean bebidas para atletas, bebidas saludables, se puede hacer ese tipo de cosas. O sea, esa es una de las áreas que yo le veo futuro, utilizar suero ácido para hacer bebidas a base de fruta. Ahora que mucha gente le gustan los smoothies y las batidas estas saludables, el suero es un líquido que tiene proteínas de muy buena calidad y por ese lado se podría usar en ese tipo, en ese aspecto, o sea, utilizando y enmascarar quizá el sabor que pueda tener con buenas frutas y algún estabilizador. Ok. Tengo otra pregunta. Aquí indican, ¿alguna farmacia que usted conozca, obviamente,
alguna farmacéutica que importe suero que podamos reemplazar por suero que se produzca aquí localmente. Bueno, ¿sería alguna compañía de alimentos que tenga suero en polvo? No entendí la pregunta. Ah, de hecho, además está, es lo que está formulado en los comentarios. A ver si la pueden aclarar. Sí, porque por lo menos en el experimento que hice con una de mis estudiantes, el suero en polvo nosotros lo mandamos a buscar afuera, o sea, lo compramos afuera. Y el suero que utilizamos en todos, el suero líquido como tal, que utilizamos para todos los proyectos, fue producido en el mismo laboratorio. O sea, cada vez que yo elaboraba queso blanco, que es parte de los productos que elaboramos en el laboratorio, el suero en vez de desecharlo, lo recogíamos para hacer los productos. Pero que yo sepa, alguna farmacéutica que le venda suero en polvo, no, hay compañías de alimentos, hay una compañía de alimentos, por lo menos que yo sepa. Yo la compré afuera, lo mandé a buscar afuera. Le puedo buscar después la marca, si le interesa, porque yo sé que esa marca llega aquí a Puerto Rico porque yo he visto productos de esa marca en el supermercado. Ok. Tengo otra pregunta por aquí. Ya sea el suero, ya sea de queso o mantequilla, ¿sería beneficioso para bebidas de atleta? Claro. Primero porque tanto el suero de mantequilla como el suero de ácido retienen la mayoría de los componentes de la leche. Inclusive el suero de mantequilla yo le veo ciertas ventajas sobre el suero ácido porque el suero de mantequilla retiene el sabor de la leche. O sea, si tú pruebas suero de mantequilla, sabe a leche. El suero ácido depende de cuánto tú acidifiques. A veces puede ser sabe un poquito más ácido de lo normal. Y por lo tanto, hay que neutralizarlo antes de usarlo. Ok. Pues nada, básicamente esas son las preguntas que tenemos hasta el momento. Ya en ambas plataformas, tanto en Facebook como en Google Meet. Quiero agradecerle, doctora, por su tiempo y por todos los conocimientos que impartió en la tarde de hoy en este seminario. Excelente recurso y más aún cuando esta colaboración entre lo que es la Cooperativa de Productores de Leche, el Servicio de Extensión Agrícola y en esta ocasión pues usted, la que elabora adscrita a la facultad, pues tuvo ese tiempo para compartir todos esos conocimientos con nosotros. Bueno, así que nada, pues quería mencionar que nosotros en la Universidad de Puerto Rico tenemos un laboratorio de productos lácteos. Ahora por el aspecto de la pandemia pues está un poco reducido su uso, pero en tiempos normales obviamente estamos disponibles para ofrecer ayuda a las personas que quieran o quieran desarrollar algún producto, porque tenemos equipo ya sea para hacer mantecado, para hacer queso, para hacer yogur. Que podemos ayudar en eso. Ahora mismo, pues el uso está un poco reducido por las situaciones que estamos viviendo, pero en épocas normales el laboratorio está y está equipado con equipo que se pueden comunicar conmigo. Mi email es leida.ponce@upr.edu. Así que estoy disponible para cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, pueden escribirme. Lo del laboratorio, pues habría que ver cuándo podemos volver, pero pues eso son situaciones fuera de mi control, pero el laboratorio existe y está disponible. Pues muchas gracias. Tengo otro comentario acá, ¿verdad? No sé si pueda quizás de alguna manera contestarlo o hacer alguna sugerencia. Y es, la pregunta Mírame. Es, ¿quién podría usar el suero que se produce en Índula, aquí en Puerto Rico? Yo entiendo que está bastante contestada, ¿verdad? Habría que buscar esos nichos y esos productos en los que se le pueda canalizar, pero no sé si puede abundar al respecto. Bueno, eso habría que comunicarse con Índula. Al momento, tengo entendido que ellos no le están dando uso ahora, pero habrían que comunicarse. Sí sé que se produce suero de mantequilla en Índula porque ellos producen mantequilla y están produciendo, y eso sí se produce. De poderla utilizar, pues tendrían que comunicarse con ellos. Pero de que se pueda utilizar en hacer productos, el suero de mantequilla sí se puede hacer, ya sea para mezclas de mantecado, ya sea para mezclas de postres, ya sea para yogur. Por lo menos en el laboratorio, en los
en las distintas cosas que lo hemos intentado, siempre ha salido exitoso el uso del suero de mantequilla. Lo único que quiero hacer la salvedad es que estos productos, tanto el suero de mantequilla como el suero ácido, hay que tratarlo igual como si fuera leche, o sea, hay que procesarlo rápidamente, utilizarlo rápidamente y llevando a cabo todas las medidas adecuadas de refrigeración para que no se eche a perder, o sea, que son productos similares a la leche. Bueno, pues yo creo que... A ver si hay algo más acá. Sí, por lo menos hasta el momento son todas las preguntas que se canalizaron a través del chat. Y pues nada, muchos comentarios, ¿verdad? Agradeciéndole a usted, excelente presentación, gracias por la presentación. Así que nada. Sí, yo estoy de acuerdo con Dalianis, que la mejor mantequilla es la de Índula, aquí sí, tiene la si pueden, consuman la mantequilla. Esa mantequilla se ha hecho por siempre, lo que pasa es reciente que ha llegado al mercado el detal, pero ellos siempre han producido mantequilla y es una de las mejores mantequillas que se puede consumir. Así que, nada. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Bueno, gracias a ti. Bueno, cuídense. Bien, muy buenas tardes. Igual.